tienes valor. Si te perdiera estaría mejor. Si vas a cambiar, nunca lo sabré. Eso es algo que nunca jamás descubriré. Crees tener todo y no tienes nada. No te esperaré llorándole a mi almohada. Las cosas que dices no tienen conciencia. Estás acabando todo. Lima, capital du Pérou. La gestion des déchets de cette ville est partielle et inégalitaire entre les quartiers. Cette carence du système public a favorisé l'apparition des travailleurs de l'ombre, les recycladores. Ils ramassent et revendent les déchets urbains. Leur statut n'est pas reconnu et leurs conditions de travail ingrates. L'ONG Ciudad Saludable regroupe des travailleurs isolés en leur offrant les clés de l'entrepreneuriat. Ciudad Saludable se dedica a promover sistemas de gestión integral de residuos sólidos con inclusión económica social de recicladores. ¿Por qué tenemos que aceptar que los servicios públicos ofrecidos por el Estado tienen que ser ineficientes? Entonces pensamos que eso debería cambiar, puede cambiar. Y nosotros creemos que Ciudad Saludable es un agente de cambio. Fortalecer y sacar de la pobreza a los más pobres, en este caso que son los recicladores, ¿no? Un programme a été mis en place pour aider les recycladores, une formation qui leur donne les clés pour obtenir un crédit, mieux vendre leurs produits et les amener à devenir eux-mêmes porte-parole de leur entreprise. Nosotros somos 8 personas que integramos esta microempresa y nos dedicamos básicamente al reciclaje. Reciclamos botellas, reciclamos plásticos duros, reciclamos cartón, papel. Todos los productos que las demás personas no quieren, nosotros lo queremos. Ciudad Saludable nos ha dado las capacitaciones, nos ha acercado con las personas que directamente lo compraban, los exportadores. Y nosotros teníamos temor de acercarnos a ellos, pero un día Ciudad Saludable ha organizado una mesa y nos ha juntado a todos y nosotros hemos tenido ya, hemos dejado el temor de conversar con ellos, de comerciar con ellos. L'autre objectif est d'intervenir auprès de la société civile. Une sensibilisation citoyenne au tri des déchets valoriserait le travail des recycladores. Para nosotros es muy importante que no sea una experiencia pequeñita de una comunidad, de una microempresa, sino sea parte de un sistema. En el caso del Perú, el Perú fue el primer país en el mundo que aprobó una ley de valoración económica y social de los recicladores. Necesitamos que ellos sean valorados, pero como parte del sistema. Que no se vean, ay, los pobrecitos, y cuando alguien le da la voluntad, los acoge, y cuando no, no. No, sino que son con derecho, porque en realidad son un actor fundamental en la gestión integral de residuos. Hoy en día es imposible pensar que vamos a gestionar los residuos si es que no incorporamos el tema de reducción, de reuso, de reciclaje. Y los recicladores son claves en la primera fase, en la recolecta selectiva, ¿no? Entonces, les recycladores recueillent toutes sortes de matériaux. Une fois apportés au lieu de tri, la transformation peut commencer. Nosotros lo vamos a segregar, queremos separar y cogemos lo que nosotros necesitamos para transformarlo. Si queremos hacer unas flores grandes, cogemos las botellas grandes y en eso nos ayuda mucho las empresas. Nosotros no compramos materiales, nosotros recogemos porque conversamos con las personas y les hablamos sobre la importancia del ciclo del reciclaje. El reciclaje es muy importante para limpiar nuestro planeta, también para un grupo de personas como nosotros que estamos en este lugar y que queremos trabajar no solamente en bien de nosotros sino también en bien de nuestra comunidad. Le rêve de Ciudad Saludable, c'est de ne plus intervenir comme intermédiaire. Rendre indépendants les recycladores est le souhait principal de l'ONG.